Good afternoon, world. This is a message from anonymous freedom fighters. Alan Fuert, periodista de The New York Times, detalló que Jesús Zambada revelará que pagó 6 millones en sobornos a la administración de Enrique Peña Nieto. El periodista Alan Feuer, del diario The New York Times, reveló que uno de los principales testigos contra el narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán lo era pronto presentará pruebas de los supuestos sobornos que hizo el cártel de Sinaloa a la administración del presidente de México, Enrique Peña Nieto. A través de su cuenta de Twitter, Ceguer detalló que Jesús Zambada, hermano del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, y exaliado de Guzmán Loera, presentará información la próxima semana que en esencia apunta a que se pagaron 6 millones en sobornos al actual mandatario mexicano. La semana que viene, se espera que Jesús Zambada testifique que pagó 6 millones en sobornos a la hora actual presidente de México en un restaurante. La revelación fue hecha en una audiencia colateral, a puerta cerrada, el miércoles. Está saliendo ahora en la transcripción de la corte. Este trascendido ocurre dos días después que el abogado de Joaquín Guzmán lo era, Jeffrey Lichtman, prometiera demostrar las acusaciones de soborno contra el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa. Este aseguró que durante el proceso legal en Brooklyn, presuntamente van a demostrar, con los testimonios de los testigos que presentará el Departamento de Justicia, los 11 cargos que le imputan al narcotraficante. Además, indicó que el gobierno mexicano recibió cientos de millones de dólares en sobornos a manos de Ismael El Mayo Zambada, a quien calificó de ser el verdadero líder del cártel de Sinaloa. ¿Quién es Zambada? Jesús el Rey Zambada, empleado del cártel desde 1987 hasta su arresto en 2008 y hermano del narcotraficante Ismael Mayo Zambada García, cofundador de la organización criminal junto al Chato, detalló los exorbitantes costos de proteger el contrabando de la droga colombiana que viajaba a Estados Unidos vía México en el tercer día de este proceso que durará unos cuatro meses. Además, el ex narcotraficante detalló el cártel de Sinaloa, sobornaba a la Fiscalía General de México, a la policía, a militares, y hasta a la Interpol, sumando un total de coimas, tan solo en la Ciudad de México, de 300 mil dólares mensuales, dijo el jueves durante el juicio del capo. Seguiremos informando.